Hola amiguitas, amiguitos, bienvenidos a su canal Norma y sus tejidos. Hoy vamos a trabajar un cordón, un precioso cordón muy fácil de hacer. Les voy a dar algunas variantes para el mismo punto. Este cordón nos puede servir para atar nuestras capitas, para decorar gorritos, nos puede servir incluso para cuando hacemos este tipo de chalequitos para los bebés. Este chalequito es muy sencillo de hacer, lo tengo en mi canal por si les interesa, y lleva un cordoncito en el cuello. Cualquiera de estos cordoncitos que vamos a trabajar les puede servir para este tipo de proyectos. El cordón, si lo quieren delgadito, que entre por ejemplo en este tipo de puntos, pues bueno, lo hacemos con hilaza o algodón delgadito y gancho pequeño para que pueda entrar fácilmente. O hacemos el cordón, les enseñaré cómo lo van a empezar, el cordón para que entre aquí y en la parte esta de aquí pueden hacer el punto para que quede bien bonito. O lo mismo cuando lo van a coser o pegar aquí en esta parte que sea el punto que vamos a trabajar y acá que sean cadenitas. Este pequeño chalequito lo hicimos con varias variantes, con varios puntos en la parte de abajo, con manguita, lo hicimos sin manguita, para varias tallas. Está súper sencillo, así que si gustan checarlo aquí en el canal, yo les dejaré el enlace por ahí abajo. También para hacer este tipo de tops, tiene uno de los puntos que vamos aquí a trabajar, este cordoncito, ¿ok? Se ve súper bonito. Está muy sencillo de hacer y comienza desde aquí, desde esta parte de aquí. Ok, acá también de este lado se empieza aquí y se empiezan a hacer las cadenitas, se empieza a hacer el punto. Esta es una hilaza muy delgadita, un gancho pequeño para que nos quedara de esta manera. Más adelante vamos a trabajar, si les interesa, un top como este. Si pueden comprarse sus copas, son muy sencillas de hacer. De este tipo de copas, miren, las hay de negras, cremitas, las he visto de colores, son como de algodoncito, del cron, o no sé cómo se le puede llamar, una espuma más bien, creo que es esto. Vean, también algunos brasieres que por ahí tenemos o tops se les pueden retirar para poderlos usar para hacer algo como esto. Vamos a dejarlo pendiente, me interesa que aprendan a hacer el cordón para más adelante hacer ese tipo de tops. Aquí miren, está este, ahorita lo vamos a hacer. Este también tiene una pequeña variación y es lo mismo que el que les acabo de enseñar. Este es exactamente lo mismo, solamente tiene estas vueltas que rodeamos con las cadenitas, y este prácticamente es lo mismo, nada más es como acomodamos el punto. Vamos a empezar, amigas. Va a ser súper rápido. Vamos a buscarnos un gancho chiquito que no esté tan grande. En este caso yo voy a usar 2,5. Pueden usar del 2 o pueden utilizar de acero, de este tipo de ganchos. Está perfecto para que les quede el punto bien apretadito. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a utilizar esta hilaza que es abuela, omega 6, cristal, brisa. Cualquiera les puede funcionar. Solamente les digo el gancho que no sea tan grande. Vamos a empezar, dependiendo para qué lo quieran, si lo quieren utilizar como para una pulsera. En este caso aquí, miren, de este lado le dejé unas cadenitas. Igual acá terminando le pueden dejar unas cadenitas, como le dejé a este, empezando y terminando las cadenitas, para podérselas atar aquí. ¿Okay? Si tienen un hilo muy delgadito, muy bonito, finito, tipo este diamantado o con metalizado, les pueden servir para hacerse una linda pulserita. Si tienen por ahí sobritas de material, pues ahí está perfecta para que hagan varias para regalar. Pueden hacer varios así en un paquetito, varias pulseritas, les meten unas cuentas y pueden regalarlas. Vamos a empezar aquí. Yo dejé un pedacito, ese lo podemos disimular después. Vamos a empezar con el número de cadenitas que ustedes quieran. Supongamos que quieran unas 10 para atar su pulsera, si es que va a ser para pulsera. Si no va a ser para pulsera, no es necesario estas cadenas. Ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a usar esta última y vamos a subir con 3 cadenitas. Lazamos y en esa cadenita vamos a hacer un pilar, pero no lo vamos a cerrar totalmente. Y ahí mismo hacemos uno más, ya que tengamos los 3 ahí, los vamos a cerrar juntos. Bien, aquí viene un poquito el chiste de cómo quieran ustedes el diseño de su cordón. Nada más practiquen, hagan distintas formas y les va a encantar, cualquiera queda bella. Vamos a subir con 4 cadenitas. Estas 4 cadenitas es para que nos quede más o menos como esta. ¿Ok?
No, más o menos, para que nos quede como esta. En esta, como se hace así. Se hace un poquito grandecita, incluso le pueden agregar una cadenita más a estas que se hacen así. Ok, ya que está ahí las cuatro cadenitas, giramos. Y vamos a meter en este que se ve aquí a la orilla, en este pilar, arriba, los dos pilares que vamos a cerrar juntos. Uno y dos. ¿Listo? Cerramos. Otra vez hacemos cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Giramos. Y en el pilar que nos queda aquí, vamos a ir hasta abajito, aquí, en la base. No en estos cuatro que hicimos de acá arriba, no, hasta abajo, en este. Y ahí hacemos otros dos pilares que vamos a cerrar juntos. Bien, los cerramos juntos. Subimos otra vez con cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Lazamos y vamos a girar. Y vamos otra vez con el pilar que está aquí abajito. Aquí en esta parte de aquí. Y ahí vamos a tejer un pilar. Y una más. Estas cadenitas de aquí se van como haciendo más grandecitas. Si ustedes las quieren más grandes, las pueden agregarle una más. Y se ve más pronunciado este de aquí de la orilla. Una, dos, tres, cuatro. Lazo y giro. Y en el pilar que está aquí, en esta cadenita que se ve arriba, ahí hacemos dos pilares que vamos a cerrar juntos. Pueden poner hasta tres. Vean qué bonito se empieza a hacer. Otra vez, cuatro cadenitas. Volvemos a girar y aquí, les digo, en el pilar que se ve aquí en la orillita, ponemos dos pilares que vamos a cerrar juntos. Y así nos vamos. Una vez que ustedes ya tengan el tamaño que les guste, incluso si va a ser, como les digo, una pulserita, vamos a repetir las cadenitas que tenemos acá abajo. Puede ser más o menos cadenitas, no importa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pueden ser más o menos. Cortamos un pedacito, jalamos, jalan bastante, bastante. Esta la pueden disimular por aquí por las cadenitas o la dejan así. Nada más le cortan quizás una cosita de nada para que no se vean estas tiritas, que no se ven mal para la hora de atar la pulserita. Y esta sería su pulsera. Claro, está pequeñita, nada más les enseño el punto. Vean qué bonita nos queda. Estas cadenitas le pueden agregar incluso una más si quieren que les quede más abiertita. Ok, ahí está la pulserita o el cordón para que ustedes lo utilicen para infinidad de proyectos. Vean qué bonito se ve. Ok, ya tenemos ese listo. Vamos a hacer este. Ven qué bonito está. Este tiene cuatro pilares que vamos a estar cerrando juntos. Vamos a tomar nuestro material. Igual, pueden empezar con las cadenitas. En este caso aquí, se ve que yo empecé con unas y terminé con unas. Que igual les puede funcionar como pulserita. Vamos a empezar. Perdón que desenfoque un poquito, amigas. Yo creo es la hora. Está muy nubladito. Y estoy con unas lámparas aquí, pero ya saben, luego la luz no nos ayuda. Vamos a empezar directo, dependiendo para qué quieran su proyecto. Vamos a suponer que en este caso lo van a atar en una pieza, en su tejido, pues aquí. Ustedes meten, ensartan su hilito y de ahí empiezan para arriba a trabajar. En este caso, pues lo hacemos así, una cadenita que no cuenta, que es donde vamos a empezar a trabajar. Una más para empezar a trabajar y subimos con una, dos, tres, lazo. Y en esta primera que ven abajo, empezamos a poner un pilar, uno más, llevamos tres, vamos a poner un cuarto y los vamos a cerrar todos juntos. Parece un bucle. Ahora subimos con una, dos, tres cadenitas y vamos a meter el gancho aquí en todos los hilitos que estén ahí y vamos a tejer tres pilares más sin cerrarlos. Llevamos tres y uno más para tener cuatro en total. Lo pueden hacer con tres. Y cerramos todos juntos. Nuevamente tres cadenitas. Lazamos y vamos a entrar otra vez por todos los hilitos que tengamos aquí. Y vamos a tejer un pilar sin cerrarlo. Un segundo.
con las tres que subimos ya son tres pilares y este es el número 4. Ya que estén ahí los cuatro lacitos, los cerramos todos juntos. Lo pueden hacer con la lana gruesa, también les funciona para atar sus cortinas, por ejemplo. Ahí está. Otra vez vamos entrando por los hilitos de arriba y colocamos cuatro pilares y los vamos a cerrar todos juntos. Vamos a hacer uno más con tres cadenitas. Entramos aquí en todos los hilitos. Procuren no dejar ninguno sin conectar. Llevamos tres pilares y hacemos el número 4. Y cerramos todos juntos. Ok, ahí ustedes ya terminarían, harían una cadenita para el nudo. Si es que lo van a hacer, les digo, para conectar directamente en una pieza. Por ejemplo, si lo van a hacer en una pieza en el contorno de su talle, pues aquí va conectado a la pieza, hacen estas que les dé al talle y ya para atar hacen unas cadenitas. Para que esto no lo usen para atar, nada más que sea como decorativo. Igual para unos tirantes de una blusa de alguna bebecita queda precioso. Si es para nosotros, pues le hacemos como por ejemplo este, que quede más gruesito. Y queda un tirante bellísimo. Este lo vamos a trabajar ahora. Nos vamos directo con el material de este, que es una hilaza un poquito más gordita, tejida exactamente igual con el mismo gancho. Vamos a ir poniendo aquí. Si se les tuercen un poquitito, le dan tantito vapor con su plancha, poquito vapor, no las vayan a dejar aguadas. Bueno, vamos a hacer esta igual puede ser con cuatro pilares cerrados juntos, pero si ven solamente son tres. Les voy a enseñar la variación a la hora de conectar este buclecito. Es nada, es lo mismo, pero con este detalle. Aquí igual, si lo quieren utilizar para una linda pulserita, hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las que ustedes gusten para esta parte de aquí, dejan este cachito para, les puede servir para el nudito. Y empezamos con esta cadena para trabajar sobre ella. Uno, dos, tres, lazo. En esa vamos a poner dos pilares más, pero los vamos a cerrar juntos. Cerrados juntos, vamos a hacer una cadenita siempre para trabajar sobre ella el nuevo bucle. Una, dos, tres, lazo. Sobre esa cadenita que trabajamos, vamos a trabajar dos pilares más. Y los cerramos juntos. Ya llevamos dos, vamos a hacer una cadenita para trabajar el siguiente motivo y subimos con tres y hacemos ahí en esta cadenita que agregamos dos pilares que vamos a cerrar juntos. Bien, llevamos tres, hacemos otra cadenita y hacemos tres más, que es el pilar y dentro de esa cadenita que agregamos dos pilares que vamos a cerrar juntos. Les digo, pueden poner uno más si quieren más grueso el tirante. En este caso, si fuera un tirante o una pulserita. Hacemos uno más para terminar. Uno, dos, tres. Y vamos sobre esa cadenita que agregamos. Y ponemos dos pilares. Sin terminarlos. Y los cerramos juntos. Para empezar a hacer esto que se ve a la orilla, ahí tenemos que ser un poquito astutas. Porque dependiendo del gancho, su material, pueden poner 5 o 6 cadenas. Aquí vamos a empezar con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son las que yo puse. Sobre la cadenita que agregábamos donde conectamos cada bucle, ahí vamos a hacer un deslizado. Para que estas cadenitas se queden abiertas a su gusto. Si quedan muy poquitas, 5 pueden quedar pegaditas aquí y no dará el efecto. 6 más, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos aquí otra vez a la cadenita que agregamos y nos deslizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí otra vez nos deslizamos. Lo vamos a hacer así por el número de bucles que hayamos hecho. 6, aquí está la cadena. Me vuelvo a deslizar. Sigo con 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo el último y aquí está mi cadenita donde yo comencé. Ahí me voy a deslizar. Solamente busquen entrar bien en los dos hilitos porque si entran uno va a abrir ahí. Ahí está. Para seguir hacia este lado voy a tomar las cadenas que yo haya hecho para atar mi pulsera. Paso sobre ellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
De este lado, de nuevo, me deslizo en el mismo, la misma cadenita. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, chicas, aquí, donde está la cadena, me deslizo. Y así nos vamos a ir hasta terminar. 3, 4, 5, 6. Esta a mí se me figura que con una lanita más gordita nos queda como una diadema en la cabeza. Si son para las nenas, pues así con una hilaza delgadita. La atan bien con esto en su cabecita como para que la decoren. Se les va a ver bien bonita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual para atar sus cortinas. Le dejan acá un pedazo y decora bien bonito sus cortinas para que late. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos a ir acá. Vamos a tomar los hilitos de aquí arriba, los que tengan aquí, para deslizar y hacemos las cadenitas que restan para pulsera. 4, 5, 6. Ustedes eligen cuántas. Si es para sus manitas, pues ahí se miden. Y ya aquí ustedes tendrían el cordón para su cortina, tendrían una diadema para sus chiquitas, le dan tantito vapor si se les pone muy chuequita, muy deforme, un ligero vapor sin tocar la prenda, la ponen, sueltan vapor y ya, con su manita la acomoda. Esta yo la vaporicé tantito sin tocar el tejido porque de lo contrario pues nos la echamos a perder. Y ahí está, miren, como una pulserita. Está lógico, le faltan como un motivito más como para... Esta está como para mi talle. Aquí la ata y queda una linda pulserita. Y bueno, ahí sí tenemos hilazas que nos gustan, que combinan con nuestra ropa. Para las nenas también podemos hacer. Les digo, para atar sus cortinas. Está bien bonita. Nos falta esta. Esta es con tres pilares. Esta la hice con lanita. Dejen que enfoque esta cámara latosa. Creo que no va a enfocar bien. Ahí lo tengo al revés. No. No, no, porque como vamos derecho y revés. O sea, estamos girando, volteando. Vamos a hacer esa. No sé si esta lanita nos deje ver. Espero que sí. Porque esta es lanita bebé. Bien, chicas, espero que este cordón les funcione. Son muy útiles, la verdad, aprender a hacer cordoncitos. Yo creo que está bueno que hagan su muestra. Aquí vamos a hacer igual cadenitas si van a utilizarla para pulsera. Si no, solamente hacen una, que es la que no cuenta. Empezamos con la siguiente, donde vamos a trabajar. Espero que se vea. Si no, ahorita repetimos. Una, dos, tres. Aquí pueden hacer hasta todos con cuatro pilares, con cuatro cadenas para que sea doble lazada. Nos vamos sobre la primer cadena y tejemos cada uno de los hilitos. Esta la hice con pilares sencillos. Nada más vamos a hacer aquí la prueba cómo se ve. No me gusta que no se ve el color. Siento que no me van a ver dónde metemos el gancho. Vamos aquí a hacer una que nos sirve. Esa para empezar. Hacemos una, dos, tres, cuatro. Doble lazada. Y en esa primera cadena vamos a trabajar dos pilares. Que esté apretadito, así como me cuesta, para que nos quede bonita. Tejemos 1, 2, 3 y dejamos en espera, lazamos doble, vamos aquí y tejemos 1, 2, 3 y la cuarta pasadita todos juntos. Ven cómo queda más doble y es una lana bebé esta delgadita. Vamos a trabajar con 1, 2, 3, 4, doble lazada, pero giramos y vamos a tejer en este espacio aquí y vamos a hacer 1, 2, 3, lazamos doble aquí y cerramos todos juntos. Esta me confundió, no me acuerdo cómo la hice. Oh, ya, es que los pilares van independientes, no los cerré juntos. Espero que me explique. Miren, aquí los cerré juntos. Los vamos a hacer como los estuve haciendo. 1, 2, 3, 4. Giro. Y aquí arriba vamos a hacer un pilar. Cerrado totalmente. Y hacemos otro. Estamos tejiendo de doble lazada. Los cerramos totalmente todos. Otra vez 2, 3, 4. Lazo doble pero giro. Aquí en este primer espacio que encuentre.
Bajo ese pilar hacemos un pilar ya terminado totalmente. Aquí otro pilar totalmente y los estoy haciendo de doble lazada. 1, 2, 3, 4, doble lazada, giro aquí, dejo un pilar, pueden ser sencillos o de doble lazada. Aquí va a ser otro efecto porque están más largotes, pero es como el que les acabo de mostrar. Eso lo cerré juntos, ignórenlos. Acá de nuevo, 1, 2, 3, 4, doble lazada y nos vamos aquí arribita y tejemos este pilar completo y acá de nuevo. Hace otro pequeño efecto porque están más largotes, miren. Es lo mismo que este. Ahí están, miren, son chiquitos, se ve diferente. Ya ustedes, pues ahí lo van haciendo a su gusto. Aquí, miren, ahí está conectado. Este pilar de aquí lo pueden hacer con cuatro. Miren, vamos aquí a hacerlo. El que suban, 2, 3, 4, regresa. Y este de aquí, los dos que siguen los van a hacer cortitos, o sea, de una sola lazadita. Vamos a subir con 4 otra vez, 2, 3, 4, giran y hacemos dos pilares así con una sola lazadita. Ustedes pueden hacer sus pruebas con más pilares, con menos, 2, 3, 4, giran y ponemos dos pilares sencillos aquí. Hagan sus pruebas, pueden meterles cuentas. Vean el efecto que causa, muy diferente. Acá todos estos de doble lazada. Hagan sus pequeñas pruebas, amigas, les va a gustar. Y les digo, estos cordones, aprendan a hacerlos y dejen su pequeña muestra en una pequeña hojita. Ustedes pueden anotar con qué gancho lo hicieron. Por ejemplo, aquí le ponen, tengo una pluma por aquí está pintada porque siempre me hace la maldad esta pluma. Le pueden poner aquí y laza, pues sinfonía, vamos a suponer que lo hicieron con sinfonía, gancho 2.5 y pueden poner aquí, subí con 4 cadenas, puse 3 pilares cerrados juntos, ahí ustedes abrevian o escriben lo que sea, y en fin, les ponen cuántas cadenitas trabajaron, y si quieren ponerle por ahí guardar, por si se les olvida, en qué canal lo vieron, canal Norma y sus tejidos. Por ejemplo, por si se les olvida, pueden aquí ponerle un alfiler, un separador, un yurex, un cordoncito, lo que sea, y los guardan. Yo tengo ahí luego unas bolsitas Ziploc y ahí voy metiendo cositas. Por aquí también, fíjense que me compré estas bolsitas, por lo mismo de que luego yo misma hago mis muestras y las guardo para después sacarles a ustedes tutoriales. Y se me olvida hasta con qué gancho lo hice, dónde lo dejé. Y es un lío, tengo que volver a hacer todo después. Bueno, amigas, va a ser todo. Espero que les funcionen estos pequeños cordoncitos. Y no olviden, por favor, suscribirse al canal para que estén pendientes cuando yo trabaje el topsito o corpiño, no sé cómo se le llama, el blanco. Ok, aquí están todas las muestras. Están todas bonitas y es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Bueno, las voy a dejar. Nos vemos en un próximo tutorial.